Muy buenas motivados y motivadas, estoy aquí de nuevo y como visto estamos en Call of Duty Black Ops 3. Estamos en un mapa de zombies que hacía muchísimo tiempo que no subía al canal. Y sí, creo que sí que hay... Es que he visto el osito aquí, ¿sabes? Y antes, pues bueno, ya le he dado y digo, vale, creo que sí que había una canción o algo, pero en fin. Como está diciendo, estamos en un mapa de... Bueno, los lagazos. Estamos en un mapa de zombies de Call of Duty Black Ops 3. Hace ya muchísimo tiempo que no subía Black Ops 3 y ya iba siendo hora de subir un poquito de zombies, la verdad. Y en fin, estamos en el mapa de Whiskey. La verdad que el nombre ya me ha llamado la atención y me he dicho, pues esto tengo que jugarlo. Está bastante interesante esto. Toma 800 puntos ahí. Pues como digo, estamos en el mapa de Whiskey. Mi segundo intento ya, por eso el tema del osito, ¿vale? Que antes lo he visto y tal, no le he dado y digo, a lo mejor hay algo. Pues sí. Que he visto en el mapa, o sea, en la descripción del mapa, que hay una canción. No voy a activarlo, obviamente, pero... Se hace con los ositos, por lo que se ve. Es un mapa muy pequeño, ¿vale? Es un mapa muy, muy, muy pequeñito. Este de Whiskey. Y oye, para después de tanto tiempo no haber jugado a ningún mapa de zombies, perdón, me apetecía jugar algo tranquilito, la verdad, que no sea muy complicado. Me han matado antes, básicamente. Podría haberme pasado la primera, pero, o sea, la he liado mucho. Porque me he quedado sin munición, o sea, y básicamente, como este mapa es básicamente esto, o sea, os lo juro, es esto. Hay algunas habitaciones por ahí y el final está allá al fondo. ¿Vale? O sea, son 70.000 puntazos. O sea, es como digo, básicamente, más que un mapa, es como si fuera un challenge, ¿vale? O sea, es muy pequeñito, como digo, esta zona y, en fin. Está bastante guay. Ojo, que empieza a laguear. Ojo, que empieza a laguear, por favor, no me lagues. Porque este es mi segundo intento, como digo, pero ha habido un intento número cero. Porque básicamente ha sido entrar en el juego y básicamente, pues... Ya está de lag, para de lag ya, pues eso. Que lagueara, aquí está el final del mapa, que son 70, o sea, perdón, 70.000 puntos. Y vamos a jugar tranquilamente, tío, no sé. Vamos a darle cañita al mapa. Mola, está, pues, está chimbioso el mapa. Creo que no pueden aparecer por la espalda, o sea que esta zona es bastante buena. Si tienes un arma con muchas balas y presti, pues aquí básicamente te puedes hacer todos los puntos que quieras. Porque creo que no te pueden aparecer por la espalda. Así que, está... ojo, menudo headshot le pegó. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ojo! De Serigel. ¡Pum! Vale, pues tenemos ya un montón de puntos. Vamos a pillarnos este arma porque queremos hacer puntos con esto. Prácticamente, porque ha sido la... Ha sido el... La técnica que he utilizado antes y me ha ido bien. Hasta que me ha matado porque me he quedado sin balas, porque soy tonto y no me he acordado de comprar balas. Pero ha estado bien, la verdad. Aquí está el titán. Aquí está el otro osito. El tercero está por ahí, no sé dónde está, pero no quiero activarlo. No me interesa. Para que lo sepáis básicamente dónde están. Vale, son dos balas ya. Dos balas y cuchillada. Muy bien. Mira, la de Serigel esta, que básicamente el retroceso es nulo. No, el retroceso los padres, no existe. Madre mía. Hasta luego. Pues eso, hacía muchísimo tiempo que no jugaba. No la quiero. Otro morit. Ojo, calavera, loco. Venga, ñum, ñum, ñum. Pues como iba diciendo, me apetecía jugar unos zombies que hacía muchísimo tiempo que no jugaba nada. Me he descargado un par de mapas y demás. He grabado un par de mapas también. Pero los mapas tampoco es que me hubieran gustado mucho. Ha habido uno que quería grabar de Halloween. Pero he visto que el mapa era, o sea, prácticamente imposible, tío. O sea, era súper difícil jugarlo por lo menos en solo. Vamos, o sea, es morirse. Lo he pegado como 3 o 4 veces y nada, tío. O sea, súper complicado. Aun teniendo armas mejoradas y todos que tenía, o sea, es que es un mapa tan pequeño en cuanto a que no puedes dar casi... O sea, no puedes hacer círculos, o sea, no puedes aquí hacer tu propia pelota de zombies. No puedes. Aquí tampoco puedes. Pero al menos los respawns están un poco mejor hechos, la verdad. Porque allí básicamente todo es respawn. Punto. No hay más. Todo es respawn. Es flipante, tío. Matabas a uno, además, el... Que a ver, que el mapa en sí está divertido porque es básicamente... Más que eso, es un reto, tío, porque es súper complicado. Pero es que, jugándolo en solo, como digo, he estado llorando sangre, de verdad. He llorado, gente, he llorado. No, pero en serio, o sea, muy complicado, tío. Pues como digo, porque matabas a lo mejor... Los zombies salían... los máximos zombies que pueden aparecer en ronda, a lo mejor salían a los 15 segundos, ¿vale? Tardaban en salir unos 15 y 10 segundos. Todo lo más. Tengo ahí el por 2, ¿vale? Pero voy a gastarlo cuando mata a este tío. Porque se va a acabar de ronda, ¿verdad? Pues no. Pues nada, oye. Quería aprovecharlo un poquito más, pero parece que no voy a aprovecharlo nada. Joder. Voy a dormir un rato. Vale, vamos a empezar a pillar aquí... las bebidas. A ver qué me toca. No sé lo que me ha tocado. La cherry. Buah, me ha tocado la coz. Joder, chaval. La más inútil que me podía haber tocado. ¿Qué es esto? Vale, stamina up. Bueno, stamina up viene bien.
Me podría haber tocado, la verdad, que el me saldrá. La Presti, la verdad, porque la Presti es bastante importante en este mapa, ya que son enemigos que... O sea, ya que es una zona, perdón, muy pequeña y que los enemigos vienen básicamente constantes, o sea, no paran, pues estaría bastante guay. Me estoy quedando sin balas. Ese es el problema que me ha pasado antes. Y no quiero que me vuelva a ocurrir, así que voy a matar a este tío, voy a pillar esto. Voy a matarlos a todos y voy a ponerme otra vez de munición a tope. Y de paso vamos a tirar aquí una más. Como digo, tendría que comprarme de normal la... ¿Le he dado? No. De normal tendría que comprarme la Presti, por el simple motivo de que a lo mejor no me tocan, o me tocan de las últimas. Pero bueno, y es importante. Vale, son tres tiros. Tres tiros matan. O sea, tres tiros los matan. Ojo, calavera. Vale. Bien, dinerito. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué es ese ruido? Que me asusta. Que me asusto. Ta, 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 ta. 3, 2, 1. Luego tiraremos de caja y demás para mirar a ver qué hay. Pero obviamente con el paso del tiempo. A lo mejor está por aquí el osito que falta. No te extrañe. Tampoco, como digo, quiero darle porque es canción y seguramente me salta el copy. Y no quiero yo que me salte aquí el copyright ni tener problemas con música. Pero bueno, estará por ahí básicamente el osito. Venga, tenemos 2000 ya. Podemos ir a tirar otra vez de bebida. Oh, hasta luego. Ojo, que me pegan un montón de golpes, tú. Dale. Uno por la espalda. Un 2x2. Espérate, ahora lo pillo. No quiero perder mis... Dale. Tu teca perk. No sé lo que he cogido, pero al último segundo ha sido. Vale, la viuda. Perfecto. Viuda es, viuda es bien. Viuda es bastante bien. Y básicamente este mapa va a ser más de tranquilo que otra cosa, ¿vale? Ya con el tiempo pues volveré a subir los mapas estos tan exagerados que hay por ahí. Tendré que mirar pues en la workshop a ver qué hay. A ver si hay alguno también tocho por ahí. Pero por ahora quería jugar un poquito de tranquileo. Así también cambiamos un poco, no siempre también series y demás. Joder, el ruido que hace. Esto es Cherry. He dicho que la de Presti me tocaba la última. Veremos, veremos si es verdad. Por ahora va. Por ahora va a salir la última. Vale, doble tiro, esa me interesa bastante, así que es verdad. Creo que me va a salir la última, ¿eh? Al final. No es coña, creo que es la última, la que me ha salido. Bueno, la que me va a salir. Me falta... No, sí, sí, ya están todas. Qué bien, ¿no? Antes lo digo, antes pasa. Me cago en la mar. Vale, me estoy quedando sin... Me estoy quedando sin munición. Vamos a ir a comprar. Ojo, encima con calavera. Vale la pena ir a comprar ahora. La pillamos ya. La pillamos ya, gracias. No quiero jugármela, ¿vale? No quiero jugármela y liarla. Fuera. Que prácticamente tengo que hacerme 70.000 puntos. Que es prácticamente quedarme al final y poco. ¡Ojo! ¿Dónde vas tú? ¡Ojo! Esto sí está bien. Me han explotado, o sea. Ah, es que cada vez que paso por una de estas es cuando suena. Ah. Bueno, vamos a darle la última vez ya. Que nos dé Presti. Ojo, que no lo he matado. Dame Presti, amigo. Ahí está. ¿No? ¿Qué es esta? Ah, ¡guau! Está también la lápida. ¿En serio? Pero me ha tocado la última, sí. Me ha tocado la última. Presti, tío, en serio. Dámela ya, ya, por Dios. Gracias. No, la mim. No es Presti. ¿Qué es esto? Esta ventaja es la de que si te matan te puedes revivir a ti mismo, ¿no? ¿Por qué me está tocando la última? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está odiando el juego? Podría comprármela yo mismo, sí, es verdad, pero me gusta la aleatoriedad. Me gusta jugármela, tío. Más rica, ¿no te has llevado, amigo? Ah, tampoco me ha tocado, espérate. Tampoco me ha tocado Daikiri. Ja. ¿Puede ser la última Presti o no? Veremos, veremos, veremos. ¿Puede cumplirse mi profecía de que será la última que me toque? Madre mía, ya quiero que me toque la última. Ahora, por gracioso, no me va a tocar, ya verás. ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis que no me toca? ¿Qué os apostáis que la próxima es Presti? Y yo no quiero que sea Presti y Vegetación. Esa es la última. Hombre. Ya que estoy a hacerme 3.000 puntos, ¿sabes? Para conseguirme las dos seguidas. Ojo, ¿dónde vas? Y te moriste, güey. No se ha abierto las balas que hay por aquí. Que son gratis. Y esto también, ¿por qué no? Y vale, ya está. Venga, va. Puede ser Presti, puede ser Daikiri.
Ah, se ha presti, tío. No, me la he liado. Bueno, pues dame Daikiri y ya está. Y en teoría están todas las ventajas, ¿no? Porque sí. Dame el Daikiri. Y... ¿puedo pillar más? ¿Qué ventaja me queda? Dafuk. ¿Qué ventaja me queda, amigo? ¿Alguna creada por él? No creo, ¿verdad? Creo que ya estará. O sea, ¿cuántas llevo? Llevo... bueno, ahora las cuento, espérate. Llevaré, a ver... 4, 8, 12, 13, ¿no? Llevo 13 ventajas ya. Creo que son 13 las máximas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, llevo 13. Estoy quedando sin balas. Ojo, antes lo digo, antes me suelta munición. ¡Ojo! Ahí estamos, amigos. De jajas. ¿Puedo tirar? ¡Sí! ¿Puedo soltar? Dica perk. Ah, no, ya está, no, ya no me suelta nada más. Le puedo dar, pero no me suelta ninguna ventaja, vale, ya están todas. What? Oye, ¿por qué no puedo correr? ¿Hola? ¿Hola? ¿No puedo ni apuntar? ¿Qué narices? Ha rayado. Se ha rayado con el de las ventajas. No puedo lanzar. ¡No puedo hacer nada! No puedo ni apuntar ni nada. A ver. No, 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 no me deja. No puedo ni acuchillar. A ver si me pegan un golpe. ¡No! O sea... ¿qué narices? ¡Mirad! ¡Se ha bugueado muy fuerte! ¡Se ha bugueado muy fuerte, tío! ¡Hola, what! ¡Oiga, el lag, tú! ¿Qué narices? O sea, ¿veis? ¿Veis cómo apunto a la cabeza por el Daikiri? Pero no, no, no... ¿qué narices acaba de pasar, tío? No puedo cambiar de arma, no puedo hacer nada. Solo disparar. Madre mía. Vale, voy a pillarme otra arma de pared o algo. No puedo correr, no puedo hacer nada. Voy a pillarme un arma de pared o algo, a ver si se arregla el bug. A ver si es por el arma. No puedo, no me deja. No me deja hacer nada. Acabo de buguear el mapa, ¿en serio? Solo puedo comprar aquí, a ver si puedo... fíjate, creo que puedo comprar ahí. Vamos a ver. Vale, tengo balas, pero no puedo... madre mía, tío. Tengo balas otra vez, a ver si puedo tirar aquí otra vez. De aquí sí que puedo, pero no puedo hacer nada más. No me lo puedo creer, en serio, tío. No se me arregla el bug. No me lo puedo creer, en serio, tío. Le acabo de buguear. No, tío, no. No. Pues me tengo que matar. No puedo hacer nada más. No puedo, tú. Se me ha bugueado el juego. Matadme, tío. ¡Ojo! Vale. Me puedo revivir a mí mismo porque tengo la ventaja, pero... ¡oh, my God, man! Vaya bugueada mental que ha tenido el juego, tú. Vaya bugueada, loco. Me reanimo a mí mismo. ¡Ya está! ¡Jolín, menos mal, loco! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Que tenía esa ventaja, tú. Menos mal que tenía esa ventaja para revivirme a mí mismo. Menuda bugueada se ha metido el juego, chaval. Menuda bugueada más rica. Anda, dame otra vez la ventaja, tú. Que es bastante buena. Dame otra vez, va. Ahí está. Dámelo otra vez porque como vuelva a pasar lo mismo... vale, no. Nota mental. No darle a lo de la munición cuando... o sea, perdón, a lo de las ventajas cuando ya no... no hay más. ¿Sabes? Se me ha bugado. Me ha asustado, ¿eh? Os lo juro. Digo, bueno, pues ya está. Vale. A repetir todo el mapa. Te duermas un rato. A ver qué arma hay ahí. ¡La UMP! ¡Qué recuerdos, loco! ¡Qué recuerdos de la UMP, tú! Madre mía. Suena igual que Modern Warfare 2. Aunque no tiene el retroceso de la Modern Warfare 2. Aquí no tiene el retroceso las armas, parece. ¡Ay, le mao! ¡Qué bonitos recuerdos, tío! ¡Qué bonitos recuerdos, loco! Ah, es verdad que tengo tres armas. Que tengo la coz. Madre mía. Tengo que hacer 70.000 puntos, quiero decir. ¿Sabes? Así, de jajas tengo que hacer 70.000 puntos. Está bastante guay, ¿sabes? Pero bueno. No vale la pena, sinceramente. ¡Ojo! He perdido un arma. Ah, no, está aquí. Se ha bugueado por un momento. ¡Qué narices! ¿Qué ahí, Azraco? Tengo que cambiarme la de Sriegel, ¿eh? Va bien, pero... quiero otra cosa. La Thunder. Si puede ser la Thunder, estaría bien. Ah, MSMC. No me interesa mucho, la verdad. Dios, ¿cómo suena esto? ¡Qué feo! ¿La Famas? Bueno, la FF Far. Esta. Que la Famas. Suena igual. Esta sí que suena igual. La Famas sí que suena igual. ¿Es eso? M4.
Dios, cómo suena esto. Está bien. No está mal. Está guay. Pero quiero otra. PPSH, esto sí que lo quiero. De, vamos, de pechísimo. No, esto no es la PPSH. Es la, la Tommy Gun esta. Pero es una buena arma. O sea que me voy a quedar. Esta sí que me la quedo. Porque esto hace muchos puntos. Vale, pues vamos a cambiarnos la KN mismo. Estoy teniendo suerte, la verdad, que con... ¡Jo, monitos! ¡Qué rico! ¡Qué rico estos monos! Sí, señor. Tengo MP y tal. Hay armas muy tochas, tío. ¡Ojo! Contrabandista. Esta no es... Está muy rara, tío. Esto, no la... esto es de algún pack de mapas de esto, pero no tengo ni idea. ¿Veis? Al final iba a tocar, tío. Estaba claro. Estaba claro que al final iba a tocar. Hombre, estoy predestinado a la... A la Thunder, tío, de toda la vida. ¡Ojo la ACR! ¡Ojo la ACR, loco! ¡Ojo la ACR! Vamos a tirar de caja, vamos a seguir tirando. La probamos un poco y cambiamos. ¡Ojo! La MP44. ¡Ojo, espérate! Que empieza a laguear ya el juego, No sé por qué, pero empieza a laguear ya el juego. ¿Cómo suena, tío? No sé, suena como súper raro. ¿Qué es esto, tío? Esto es un arma futurista, esta extraña, ¿verdad? No me mola. AK-74. Súper rara la mira, por cierto. Ojo, cómo recarga. Recarga del otro lado, de la derecha, en vez de la izquierda. Pa, no sé, muy raro. ¿Qué arma es? Otra vez la contrabandista esta extraña. Doble puntuación. Pilla otra vez la contrabandista. Otro doble punto ahí. No hace mucho daño esto, la verdad, pero bueno. Ojo, ¿dónde vas tú, amigo? Estoy aquí haciendo aquí las rondas súper fácil, la verdad. O sea, aquí metido. Hasta que me toque algo interesante, tío. Jolín, una Magnum. Guau, no me gusta el sonido. No me gusta el sonido, bien latado. La Basekeeper. Estoy probando, estoy viendo todas las armas, tío. Hasta que no me toque una interesante, no. La MP7, guau. Y encima con la mira que me gusta, tío. Sí, señor. Porque en la mira de la MP7 no sé por qué era más pequeña. Sin sentido. Ya lo dije alguna vez. No tiene sentido. Otra de la esa no la quiero, tío. Eso sí, suena... Suena muy raro, tío. Está bien, pero no me acabo del todo, la verdad. No sé. Suena muy raro, tío. Pues revienta bastante. No está mal. Vale, que me toca por ahí. ¿Mata con un arma tocha, puede ser? Pues ya está, tío. Pues ya estaría. Tengo dos armas especiales. Tengo esta... Pues yo lo veo ya, la verdad que sí. Yo ya lo veo esto pasado. Muy mal tendría que hacerlo como para que me mataran, la verdad. Teniendo esto, ¿sabes? Pues básicamente ahora es hacer puntos, no hay más. No hay más. Voy a tirar de caja una vez más, a ver qué me puede tocar. Para cambiármela a esta. A ver si me gusta más. ¿Esta era la P2000? Oh, Dios mío. La tenía que pillar porque es demo de Warfare 2, tío. Dios, cómo suena. Bueno, pues ya está, tío. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Lo malo, ¿me hago daño? No, me hago daño. Lo peor es que no hago puntos con esto. Es lo único malo, que no hago puntos. Me gusta, pero no hago puntos. Voy a cambiarla. La verdad es que la de rayos nunca ha sido de mis favoritas, tío. Me gustaban más las armas que hacían puntos. Esta te sacaba de unos aprietos, vamos, o sea, impresionantes. Pero la verdad es que prefiero antes un arma de puntos ahora mismo, porque necesito muchos puntos. Ojo, espérate. Vamos a sacar esto, porque si no podemos morir. Vamos, venga, fuera. Quizás los frames ahora mismo se estén pegando, pues ahí, no sé. Porque a mí me está pegando, ¿sabes? Como flashbacks en la cara y ¡pam! Flashbacks no, flashes en todo caso. Pues eso, como flashes en la cara, pues me perdonáis. No puedo hacer el doble tap porque son tres armas, tío. Tengo que darle el triple tap, ¿sabes? Son tres veces y no estoy acostumbrado a hacer tres veces esto. Pero bueno, me acostumbraré. Y ya está. Es muy fácil el mapa ahora cuando tengo todas las armas. Voy a tirar una vez más, a ver. Es muy fácil el mapa cuando tiene ya armas buenas. Vosotras es la misma, pues ya está, me quedo esta. El destino lo ha querido. El destino ha querido que me quede con esta. Y voy a mejorármela ya que estamos. A ver cómo es el potenciador este. A ver cómo es el camuflaje. Oh, wow. Feísimo, por cierto. Intocable. Feísimo, por cierto, el camuflaje, pero bueno. Suena como del espacio, tío. Tiene muchas balas, eso que está bien. Que vengan los zombies, da igual, tranquilo. Si estoy aquí de jajas, de chill. Antes me han matado por, como digo, por hacer el tolai, ¿sabes? Pero muy tonto.
Ahora. Si es que voy yo a los zombies, no vienen ellos, voy yo. Voy yo hacia ellos, tío. Es flipante. Venga, fuera. Anda, va. ¿Os podéis morir, por favor, los que quedan? Gracias. Gracias, gracias. Ronde 17 y son 70.000 puntos. Y llevo, pues, 5.000. Pues está bien la cosa, la verdad. Venga. ¿Alguno más por aquí, por favor? Gracias. ¿Alguno más? ¿Alguien quiere más? ¿Dónde está el que queda? Iba lento el último, qué raro. Si estamos ronda 18. ¿Hola? ¿Por qué vas lento? No tiene sentido. Son 70.000 puntazos, tío. Digo, a ver si le doy y funciona. Nada, no tengo suficiente dinero. Estaría gracioso. Que de repente le doy y dice, te has pasado el mapa. Y tú y yo, ah, qué bien, oye. Interesante. Venga, venga, venid. Venid de pecho, amigos. Pum. Mira los puntos como suben. Ahí le mao. Voy a hacer básicamente a disparar todo el rato y solo mover la mira, ¿sabes? Y 10.000 puntos ya. Está bien, la verdad, la cosa. Vamos a pillar un poquito de munición. Y nos echamos para atrás. Vamos a pillarnos otro arma ya que estamos, a ver qué tal. Lo mejor creo que será pillar un arma de pared. Que haga muchos puntos y me la mejoro y ya está. Ojo, venga, hasta luego. Pum. Quizás me pillo algún arma por aquí. Ojo, el por dos. ¿Esto qué es? Esto es una escopeta. No. No, gracias. Voy a pillarme una caja. A ver, una vez de caja, a ver qué hay por ahí. Es que me estoy quedando sin balas de esto. A ver si me toca algo interesante. STG. Esto es una STG, ¿no? No, bueno, MP44, pero también se llama STG, ¿no? ¿O me estoy yo confundiendo? La verdad es que no tiene mucho daño. No está mejorada y demás. Y tampoco tiene muchas balas, pero bueno. Ah, daño sí que tiene, sí. Daño sí que tiene, no está mal de daño. Ojo, y me sueltas ahora las balas. Me cago en. Esto se mueve más que una escopeta feria. Esto se mueve más que una escopeta feria. Flipas. Pero hace puntos. Me interesa. Pues no hay más, tío. Este es el mapa. Ha estado bien, la verdad. Tengo que hacer 70.000 puntos, como digo ahora. Lo veo un poco exagerado, la verdad, los 70.000 puntos. Pero bueno. Con 30.000, todo lo más. Yo creo que lo había puesto y ya está, ¿eh? O sea, menos de la mitad, tío. Y ya está. Ojo, que me quedo sin balas, tú. ¿Dónde vais? ¿Dónde estáis? ¿Estáis bien? Vamos a mejorarnos esto. Si vienen, les pego con esto y ya está. Venga, fuera. MP88. El camuflaje, pues, bastante feo. Hay que decirlo. No se nota nada. Pues eso, que estuve mejorado, pero bueno. Vamos a ver esto, que son 400 puntitos más. La Thunder tiene ahí. ¿Esto me da dinero? No me da dinero. No me da nada. Aquí hay un arma, tío, esta que es la RK5. ¿Dónde está el último sitio? Quiero saber dónde está el último para que enseñároslo. Para que sepáis dónde está, pero estará en alguna habitación de estas que no tengo ganas de investigar. ¿Estará por aquí quizás? ¡Ey! Que me encierran, tú, cuidado. ¡Ojo! Cuidado tú, que me encierran aquí. Dejadme salir. Dejadme salir. Ahí está. Casi 18.000 puntos. Jolín, pues va. Esto va a costar, ¿eh? No sé si me daré los 70.000 porque básicamente tengo que hacer esto, no hay más. O sea, ya os he enseñado el mapa, es muy pequeñito, como digo. Está divertido y ya está, ¿sabes? Y poco más. Tampoco que sea aquí una maravilla de mapa, pero está bien. Va a pasar, como digo, el rato. Está bastante divertido. Tienes juego bastante a mano. Pero como digo, el mapa. El final como que un poco exagerado, la verdad, ¿eh? En cuanto a puntos. Ya podrías. El creador podría ponerlo, yo que sé, la mitad y estaría bien, ¿eh? 35.000 puntos, yo te digo que está bastante bien. Antes que 70.000, pero bueno. Cada uno ya hace lo que. Hace con su mapa lo que quiera. Vamos a tirar de caja una vez a ver qué nos puede tocar. No sé ni si mejorarme el arma porque a lo mejor así hago más puntos. Una CR, tío, madre mía. Modo Warfare 2, power. Venga, 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 venga. Empiezan a aparecer y lo pillo. Vale, venga. ¡Uh! Que viene corriendo tú esta gente ahora. Muy, pero muy fuerte. Vale. ¿Te mueres? Sí. Bueno, los puntos como suben con esto, sí. Sin mejorar. Estoy en. Vale, si estoy en lo del verde. Por eso no venían los zombies.
¡Ojo, no! Uf, menos mal. Voy a pillar eso. Munición máxima. Me viene de perlas. 32.000. Vale más la pena no mejorármela, 34.000. 36.000. Joder, chaval, cómo revienta esto. Toma, calavera. Toma. Vamos a pillar esto. Acabamos la ronda, básicamente, ya, ¿no? Acabamos ya casi la ronda, ¿no? Con esto. Pues ya está. Las pistolitas. Era horrible, tío. No sé, no me gusta el sonido, nada. Lo escucho como enlatado. Otra en la CR. Bueno, pues tiene balas. Me interesa. Tiene balas, o sea que... Bien. Por mí, nice. Por mí, nice. Aunque no tenga calavera. Bueno, de una. Es decir... Ojo, que mata al de detrás. Venid, venid, venid. Ojo por dos. Ojo al rico por dos. Ojo al rico por dos, que mueren. What? Ojo, que me dan ahí la vida de puntos. Venga, vamos. Y ya está. ¿Venís o no? ¿O qué os pasa? ¿Tengo que invitaros o cómo va la cosa? Ojo, otra vez. Pues nada, oye. ¡No! ¡No! Tío, he aprovechado cero el por dos, tío. Pues nada, oye. Podría mejorarme esto, la verdad, pero... cuando me quede sin balas, mejor. ¿Dónde está el último zombi? ¿Dónde estás? Ojo, que no, que todavía sigue saliendo, tú. Último, las narices. Narices, el zombi. ¿Dónde vas? Venga. Venid del fondo, amigos. Y ahora sí. 45.000, pues... Ojito, que vamos súper... Súper rápido, ¿eh? Pensé que tardaremos más. No, no, no. Nos queda nada ya. Vale, voy a mejorarme el arma. No me la voy a jugar. Voy a mejorármela ya, porque si no... Tenemos 40.000 puntos. Quitando estos 5.000 de ahora. O sea que... No voy a mejorarme ni la Thunder ni nada de eso, porque no vale la pena, la verdad. Está bastante tocha. No he utilizado ni la Wonder, ¿eh? Y creo que me la voy a quitar, porque la Wonder no la estoy utilizando para nada. Me interesa más la Thunder, que es por lo menos para mí es muchísimo mejor. La Thunder que la Wonder. Me gusta más también. Estoy en el fuego este, ¿no? En el verde. Y se me empujan los zombies. Porque hacen la función de que no me vengan a por mí. Y está bien, pero no. ¿Sabes? ¡Ojo el por dos! ¡Ojo el por dos! ¡Ojo el por dos! 48.000. 49.000. 50.000. Vaya ruidera está sonando aquí, por Dios. Venga. 53.000. 55.000. Joder, me encanta esto, ¿eh? ¿Cómo estás subiendo los puntos tú? Ay, le mao. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gustan? Ay, le mao. ¿Cómo me gustan los puntos, loco? Venga, fuera. Este por 2 sí que lo he aprovechado tú. 60.000 puntos casi. Y ya está. De jajas. De risas. Casi 60.000 puntos. Está bien. Voy a tirar de caja y voy a quitarme la Wonder. Vamos a utilizarlo un poquito ya que estamos. Para que la veáis, pero... Una famas, pues me viene bien, una famas, tío. Pues mismo, unas famitas. Así hacemos puntos. Voy a mejorármela también. Esta sí que voy a mejorármela de principio. Pues acaso, ojo que vienen ya. Ojo que vienen ya. Los zombies que no me dejan. A ver, espérate. Voy a tener que utilizar la Thunder seguramente para poder escapar de aquí. Una, dos y ¡pam! Pilla esto. Miedo sin forma. ¿Cómo se llama, tú? Miedo sin forma. Madre mía. Pagamos, o sea, llegamos a los 70.000 y pagamos de pecho, ¿eh? Tampoco queremos aquí estar mucho más rato. Esta zona es una pasada, la verdad, ¿eh? O sea, satisface muchísimo matar a todos los zombies de enfrente. Así todo el rato, sin parar. Mola mucho. Sí, señor. El mapa está guapo, ¿eh? El mapa me gusta. Va a ser, como digo, muy sencillito, así, ni mucho... O sea, no hay easter egg ni nada por el estilo. El mapa me está gustando bastante. Como digo, quizás... Quizás ahora entiendo el por qué ha puesto 70.000 puntos. Porque los zombies vienen todos de pecho y te los puedes hacer en un momento. O sea, cero problemas en cuanto a hacerme los puntos. Quizás ya entiendo el por qué la ha hecho así. Ahora sí, la verdad, ahora sí que lo entiendo. O sea, que ahora los 70.000 puntos cobran sentido. Porque antes digo, tío, o sea, 70.000 son demasiado, me parece a mí. Pero no, 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 no. Son, cuando te das cuenta, no son nada.
Vale, siguen viniendo por aquí. Tengo pocas balas, pero bueno, tengo una Thunder lista para disparar. Antes lo digo, antes de las balas, tío. Muchas gracias. Pues acabaremos esta ronda a la 25 y pagaremos y ya está, venga. Porque con este ya conseguiré los puntos, pero vamos, 100% asegurado. Encima no se mueve, o sea, es que es... En fin, ya los tenemos los puntos. Ya los tenemos casi. Ya los tenemos. Muy bien, pues vamos a pasar la ronda, pagaremos y ya está, tío. Y ya está. ¡Pum! ¿Podremos ponerme la Thunder? ¡Pum, pum! Salen por ahí volando, pero no los mato. Venga, 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 venga. ¡Pum! Salen algunos volando, como digo, pero no los mato. Venga, venid. Ahora sí. Los que sí que salen volando como cuerpos muertos, esos sí que están bastante reventaditos. Y ya está. Pues sale, podemos mejorarnos la Thunder porque no vamos a mejorárnosla. Ahora hacemos los puntos y pagamos y ya está. Es para tener las tres mejoradas, prácticamente. Cañón Zeus, aquí está. Mi arma favorita, básicamente, de zombies. O sea, es que es de las especiales y mi favorita, tío. Me mola muchísimo. ¡Pum! Cañón Zeus, ¡pum! ¿A ese no lo he matado? No le he matado a ese, Philip, fíjate tú. Venga, venga, venid. Solo quito, madre mía, qué pocos puntos. Pensaba que haría más puntos, tío. Solo he hecho 100 puntos. 110, qué poquitos puntos, tío. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Qué raro que haga tan pocos puntos, tío. Pensaba que haría más. Bueno, tampoco que sea nada más para hacer puntos. Simplemente es para sacarte de situaciones complicadas. Y viene, como digo, muy bien. Pues ya está, ya los tenemos. Para la 27. Ya que es el número característico del canal, pues acabaremos ahí. Justo en la ronda 27. Y eso que he dicho que en la 25 acabaríamos. Ay, genuos. Estoy gastando todas las balas, o sea, me da un poco igual. Y ya está, vale. Es que es una pasada el tema de los puntos que haces, tío. Es madre mía, es flipante. Es medianamente flipante. Ojo, que me quedo sin balas, tú. Si tengo problemas, pago, o sea, estoy detrás mía. Eso de pagar, no hay ningún tipo de problema. Creo que solo queda este, tío, y ya está. ¿Está? No, queda este. Ahora sí, 77.000 puntos, pagamos. Y 27 rondas, ahí está. Gracias por jugar a Whisky. Hemos caído una vez al principio, bueno, no ha habido ningún tipo de problema, pero hemos sabido solucionar. Bueno, hemos caído por el simple motivo de que se ha bugado el juego, ¿vale? O sea, no ha sido culpa nuestra. Ha sido por, pues eso, que se ha bugado el juego y no puede hacer básicamente nada. Y me he suicidado y menos mal que tenía la ventaja esta de que te ayudas a ti mismo, ¿sabes? De que te revives. Pues ha estado bien, la verdad, que el mapa, como digo, mapa tranquilito. Tampoco ha sido mucha locura en cuanto a easter egg ni nada por el estilo. Ha sido, como digo, tranquilito y demás para volver aquí a coger viajar, a coger otra vez esos nutrientes de zombies, vamos, esa experiencia zombie que hacía muchísimo tiempo que no lo jugaba. Y pues tengo ganas de jugar, como digo, tengo más ganas de jugar a zombies, así que le daré cañita, me descargaré más mapas y demás y jugaré. Y lo subiré al canal, si os gusta, obviamente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo votéis me gusta, os suscribáis al canal y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.